Buenos días, comparecemos hoy ante ustedes para exponerles la postura del Grupo Municipal Vox Palma al respecto de la noticia que se filtró el pasado sábado por la tarde en algunos medios de comunicación sobre el fraude económico de 303.000 euros que ha sufrido el Ayuntamiento de Palma. Desde nuestra formación emitimos un comunicado ese mismo sábado por la noche explicando que estamos a la espera de recibir más información por parte de la Regiduría de Hacienda antes de tomar decisiones y acciones. Ya que el pasado miércoles 1 de junio, dos días después de la reunión a la que fuimos convocados por el regidor de Hacienda, Adrián García, para explicarnos lo sucedido, registramos una solicitud de información exigiendo explicaciones, de la cual... A día de hoy no hemos obtenido respuesta. En nuestra solicitud de información formulamos las siguientes preguntas que ahora os voy a leer. La primera pregunta, ¿está el procedimiento que sigue el Ayuntamiento al notificarse un cambio de cuenta corriente de proveedores completamente especificado por escrito? Tanto en caso afirmativo como negativo, ¿pueden proporcionarnos este procedimiento detallado? ¿Dispone el Ayuntamiento de Palma de un protocolo o plan de ciberseguridad? En caso afirmativo, ¿pueden proporcionárnoslo? ¿Quién es el responsable de su aplicación? La tercera pregunta, queremos saber si se ha proporcionado formación de ciberseguridad a los funcionarios y personal laboral del área. Y en caso afirmativo, ¿en qué momento se hicieron estos cursos? ¿Quiénes asistieron? cuál fue el contenido del programa y quién impartió dicho curso de ciberseguridad. En la cuarta pregunta, eh, queremos saber si la supuesta empresa, que se hizo pasar por la empresa de limpieza Samil, usó el mismo correo que usa habitualmente para notificar el cambio de cuenta bancaria y eh, saber qué mecanismos de comprobación de origen de los correos electrónicos recibidos se emplean en el departamento o área. Y la última pregunta, si las transferencias realizadas fueron hechas en la misma entidad bancaria en la que se abonan habitualmente las facturas o fue en otra entidad bancaria. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una cantidad importante de dinero. Son dos facturas que ascienden a 303.000 euros y es el dinero de nuestros palmesanos. También deben saber que somos el único partido de la oposición que hemos pedido explicaciones y no hemos apoyado este grave error del equipo de gobierno, así como sí si han hecho otros partidos. En cuanto tengamos respuesta a las preguntas que hemos formulado en la solicitud de información, estudiaremos qué medidas tomar contra los responsables de este grave error. Muchas gracias y buenos días.